Ignacio, muchísimas gracias, presidentes. Retrotraer nuestras mentes 120 años atrás y situarnos en el número 11 de la calle Clavel es hablar de lo que todos hoy conocemos como Centro Riojano de Madrid. El impulso inicial para su concepción debemos consignarlo al semanario arense El Eco Riojano, que apoyó esta iniciativa emitiendo en diciembre de 1900 las siguientes palabras en su mente. Sin caer en el extremo de los egoísmos regionales, pues por encima del amor a la patria chica, debe estar, y está, para todos los riojanos, el amor a la patria grande, a la madre España. Queremos tener un centro riojano en Madrid. Así, el 10 de marzo de 1901, un grupo de jóvenes residentes en la Villa y Corte deciden fundar el Centro Riojano de Madrid. La inauguración contó con la interpretación de la cantante jarrera de zarzuela Lucrecia Arana, nexo de unión de intelectuales de la época, estrenando en tan singular fecha dos temas compuestos por el maestro Fernández Caballero, La Viejecita y La Riojanica. El 23 de marzo del mismo año, el diario El Imparcial de Madrid publicaba el siguiente texto. El Centro Riojano, la colonia riojana en Madrid, que es relativamente numerosa e importante por la intervención que en todas las manifestaciones de la actividad social tiene conquistada, ha constituido un centro donde sus individuos y los paisanos que por necesidad o por gusto se trasladen a la corte encuentren una prolongación de la hermosa tierra que les vio nacer y puedan conocerse, cambiar impresiones, prestarse mutuos servicios y disponer hoy de medios de expansión y recreo, mañana de instrucción y cultura. Se creaba el germen, se sentaban las bases de lo que se ha convertido con los años en el centro neurálgico de encuentro de los riojanos en Madrid. Para muchos de nosotros, sin lugar a duda, nuestra segunda casa. A lo largo de estos 120 años del Centro Riojano ha tenido 17 presidentes. Cada uno de ellos, en los tiempos en los que ha estado al frente de la casa, ha realizado su aportación, impuesto su personalidad y ha dirigido la entidad con sus aciertos y errores. El cómputo general ha sido muy positivo, claro reflejo de que en el día de hoy estemos celebrando tan insigne efeméride. Muy pocas entidades o instituciones se perpetúan en el tiempo con éxito durante un tiempo tan prolongado. Creo que no existe una receta mágica para lograrlo. Un hecho así solo se alcanza con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la implicación demostrada de manera diaria hacia nuestra querida tierra, La Rioja. En virtud de ello, quiero destacar la labor de todos sus presidentes que han conseguido engrandecer y situar en lo más alto de Madrid el nombre de La Rioja. El primero de ellos fue Pedro Pablo Buesa en 1901. En la amplia secuencia de nombres los ha habido de diferentes perfiles, como Miguel Villanueva Gómez, que llegó a la presidencia en el año 1930 siendo ministro de varias carteras en diferentes años, o Luis Garrido Juaresti, que fue alcalde de Madrid. Ya en tiempos más recientes, en 1985 tomó el mando Eugenio Mazón Verdejo, le sucedió Crescencio López de Silanes y a continuación Pedro López Arrimón. En junio del 2018 tuve el auténtico honor de alcanzar la presidencia de la entidad. En esta sucesión de máximos representantes de la casa tenemos que incorporar y destacar la figura de Práxedes Mateo Sagasta, el que fuera 7 veces presidente del Consejo de Ministros de España y que ostentó el cargo de primer presidente de honor del Centro Riojano. Asimismo, hay que poner de manifiesto el trascendental trabajo que han desarrollado los directivos pertenecientes a las diferentes juntas directivas, ahora llamada Junta de Gobierno, y que, en su misión y compromiso de acompañar al presidente en dirigir al Centro Riojano hacia los objetivos deseados y propuestos. Muchos de los aquí presentes sois historia viva de la casa, ya que habéis formado parte de ellas. Gracias por vuestra dedicación ejercida en las respectivas vocalías que habéis ostentado. Quiero agradecer el trabajo desplegado por todos los exdirectivos, muy especialmente a todos los compañeros con los que he compartido directiva o consejo consultivo,
muy en particular a los actuales que tengo a mi espalda y con los que tengo el honor de debatir la actualidad de nuestra entidad. Gracias, Gloria, Luis, Martín, Félix e Ignacio. Quiero tener una dedicatoria muy especial en estas palabras hacia dos personas que ya no están con nosotros y con los que he compartido muchos momentos. Francisco Javier Riaño, que formó parte de las juntas directivas de los 5 últimos presidentes de la Casa y que en breve se cumplirá un año de su ausencia, y de Eduardo Paternina Gozalo, que fue mi mentor en el Centro Riojano, vicepresidente de la entidad y con la persona que compartí mis instantes iniciales en Serrano 25. Uno de los principales activos que tiene y ha tenido el Centro Riojano han sido sus sedes. En estos 120 años hemos ocupado 11 emplazamientos. Algunas estancias han sido muy efímeras, como la de la calle Clavel o la de la calle Marqués Viudo Pontejos, con una duración de un año cada una. Otras, en cambio, han sido asentamientos que han hecho una historia de más recorrido en nuestra entidad, como la de la calle Pizarro, con 35 años siendo sede del año 1949 al año 1984, o la actual ubicación, donde hemos superado en un año y donde el Centro Riojano, desde hace 36 años, está dejando una señorial huella en el distrito de Salamanca. El paso de los años hace evolucionar los conceptos, obligado por la progresión y mejoras que se van instaurando en nuestras vidas, en gran parte debido a los avances tecnológicos. De tal manera, ese concepto inicial por el que se originó nuestra entidad como lugar de encuentro, de reunión social de los riojanos en la capital, ha ido perdiendo poco a poco fuerza por el desarrollo de las comunicaciones y las menores distancias existentes entre La Rioja y Madrid. En su lugar, el Centro Riojano ha ido conformándose poco a poco en un auténtico escaparate para promocionar los valores riojanos en un escenario más que privilegiado y afortunado para todos nosotros. Permítanme la expresión, nos hemos convertido en la mejor embajada de La Rioja en Madrid. Durante estos años, el Centro Riojano se ha posicionado como un referente dentro de la vida social madrileña. Nuestra amplia oferta de actividades no solo está centrada en la divulgación y promoción de La Rioja, sino también en otras temáticas de un carácter más amplio y general. Las podríamos segmentar en 3 líneas claramente diferenciadas, donde tenemos la satisfacción de manifestar tranquilamente que lideramos muchas tardes de todo el conjunto de actividades que se celebran en la ciudad de Madrid, dividiéndolos en estos 3 amplios grupos. Actos culturales. Consiste en nuestro mayor grueso de eventos, donde celebramos desde conferencias, presentaciones de libros, ponencias, debates, exposiciones de arte o recitales de poesías, entre otros. Actividades gastronómicas. De todos es sabido la importante producción agrícola que tiene La Rioja en productos de distinta tipología adicionalmente al vino. Celebramos con asiduidad presentaciones de todos ellos, entre los que se pueden destacar el champiñón, embutidos, aceites o pimientos riojanos, entre otros. También disponemos de un magnífico restaurante especializado en comida riojana, que a su vez elabora, entre otros platos, platos nacionales e internacionales. Actividades enológicas o de carácter vinícola. Hablar de vino para los riojanos es hablar de nuestro ADN. No hay mes en el Centro Riojano donde no celebremos una cata en diferentes formatos, con referencias de Rioja o de otras denominaciones de origen. Y en definitiva, poder difundir la cultura del vino, porque el vino es cultura, valores en los que tanto creemos y defendemos. Asimismo, en los últimos 3 años, manteniendo nuestra pura esencia más regionalista y de amor a nuestra anhelada tierra, hemos ampliado nuestra oferta de actos con otros de carácter más global y de un interés mucho más internacional. Creo particularmente que tenemos que aprovechar la conjunción perfecta que forma nuestra privilegiada ubicación y nuestra impronta en Madrid para abordar otros temas que les interesan a todos los ciudadanos, y muy específicamente a nuestros socios. Hemos abierto una puerta al mundo y hemos acercado a La Rioja a muchos países de todo el mundo,
con la puesta en marcha de ciclos como las conferencias de Naciones Unidas, organizadas junto a la Organización Paz y Cooperación, que presidía Joaquín Antuña y que falleció hace prácticamente un año, y al que quiero recordar muy emotivamente mediante estas líneas. En ella se abordaba la situación real, social, económica, de distintos países de los cinco continentes, y estaban impartidas por los embajadores acreditados en España. Así, hemos tenido charlas con los embajadores de Polonia, Túnez, República Checa, Turquía, Costa Rica y otros países de Iberoamérica con los que estamos fortaleciendo lazos importantes. Ciclo de conferencias de la UNESCO y todos los patrimonios de la humanidad, impartidas por Juan Ignacio Vecino, director de la revista Patrimonio Actual, donde se están tratando temas como patrimonio cultural, turístico-cultural, natural e inmaterial, de todo lo declarado por el mundo, por la organización. Las catas internacionales de vino, donde se presentan los vinos de distintos países de la mano de sus embajadores acreditados en España. Junto a los vinos de bodegas amparados bajo la denominación de origen calificada Rioja, la más antigua de España y con más presencia internacional. Hasta el momento hemos celebrado 10 catas y siempre llevando a cabo el evento con la asistencia y repercusión de un elevado número de medios de comunicación. Cambiando de tercio, me quiero centrar en lo que considero el principal valor que tiene esta casa: sus socios. Sin todos ellos, sin todos vosotros, esta celebración no sería posible en el día de hoy. Una vez celebrado un evento o actividad, opináis, valoráis, argumentando en una u otra dirección la ejecución del mismo. Algo muy importante para que la directiva siga trabajando en aras de conseguir la mejor línea de actos culturales y promocionales de La Rioja. Para los que dirigimos la entidad, sois el motor que hace que nos hace sentir y continuar con ganas y entusiasmo, y cómo no, sois el incentivo que promueve que en ningún momento bajemos la guardia. Me gustaría reseñar la evolución que ha tenido la casa en cuanto al número de asociados, pasando de una decena de socios en los promotores que lo pusieron en marcha ese 10 de marzo del año 1901 hasta los 600 con los que contamos en la actualidad. Quiero agradecerles la constancia que depositan con sus presencias semanales a los salones, a disfrutar de las conferencias, presentaciones y que hacen que nuestra entidad permanezca siempre viva. Asimismo, y más en una ciudad como Madrid, las organizaciones se distinguen por las características de sus asociados. Ustedes dan brillo y caché a una casa, enclavada en la mejor ubicación posible dentro del barrio de Salamanca, uno de los más selectos y elegantes, y el más elitista por antonomasia de la capital. Por otra parte, desarrollar los distintos eventos al más alto nivel no sería posible sin las tareas que cada día desempeñan nuestros máximos colaboradores del Centro Riojano. Todo acto requiere de una gran sincronización y coordinación entre las distintas partes que lo integran. Quiero dar las gracias a las distintas personas que lo han dado todo durante estos 120 años, con una mención especial a los cuatro actuales: Charo, Flor, Ángel y Jorge. En el apartado de premios que concedemos, en el Centro Riojano destinamos un importante esfuerzo y esperamos con mucho deseo la llegada de las fiestas de San Bernabé en junio y de San Millán en noviembre, confiando que más pronto qué tarde podamos volver a celebrar estas fiestas patronales. En este apartado de galardones me quiero centrar muy especialmente en uno: el trofeo vestido de luces Rioja y Oro, donde cada año hacemos entrega de un traje a medida al diestro ganador de la Feria de San Isidro. Aprovecho la ocasión para dar las gracias a Vidal Pérez Herrero, secretario del jurado, por su pasión durante tantos años en la organización de tan prestigioso premio, y por el que en octubre del año 2019 recibimos el reconocimiento a la empresa o entidad destacada en la defensa de la fiesta nacional concedido por el Club Financiero Genoa. Uno de los aspectos más valorados en una entidad de nuestra categoría y trayectoria es el poder transmitir todo lo que ocurre en nuestras instalaciones
al mayor número de destinatarios y público posible. La comunicación es esencial para propagar todas las actividades y eventos que celebramos. Creo en una máxima: acto no divulgado, acto no celebrado. Así, quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación, de prensa escrita, radio, televisión y digitales, que en muchas ocasiones se han hecho eco de todo aquello que han considerado de interés sobre nuestra casa. Gracias a medios como el diario La Rioja, El Correo, Radio Aro, Cadena Ser, Cadena Cope, TV Rioja, Radio Internacional, Capital Radio, Diario Salir, 941, Diplomats in Spain, ABC, La Razón, El Mundo, Periodista Digital. Me gustaría resaltar dos medios que habitualmente publican muchas informaciones sobre el Centro Riojano, como son la revista Patrimonio Actual y la revista GastroStyle. En todo lo relativo a la comunicación, quiero hacer una alusión muy especial y expresar mis más sinceros agradecimientos a todo el equipo que conforma Rioja Digital, un medio que creamos en el Centro Riojano y que vio la luz en mayo del año 2019, teniendo como finalidad estar muy pendiente de publicar toda la actualidad que acontece en nuestra entidad. Consta de una publicación escrita, donde mensualmente lanzamos una nueva edición de la revista, estando dirigida por Juan José Barrios. A su vez, disponemos de la parte audiovisual del mismo, la plataforma de YouTube, donde se emite un resumen de los eventos, así como las entrevistas de los protagonistas de los diferentes actos que tienen lugar en la casa o en nuestras visitas a La Rioja, y que estando dirigido por Juan Antonio Bardomino. Centrándonos en el presente y en la situación que nos acontece en nuestros días, hoy hace justamente un año de la fecha en la que ese 10 de marzo del año 2020 aplazamos las actividades del Centro Riojano, cuando íbamos a asistir en representación institucional del Centro Riojano al 18º concierto homenaje de la Fundación Víctimas del Terrorismo en el Auditorio Nacional de Música con presencia de la Casa Real. Dos horas antes se canceló el evento debido a los rebrotes y a la alta diseminación del COVID-19 que empezaba a sucederse en Madrid y en el resto de España. De manera inmediata tuvimos una reunión, una serie de directivos. A las 21 horas de ese día 10 lanzábamos un comunicado a los socios para posponer las actividades previstas para futuras fechas, hasta conocer la disposición oficial del Gobierno de España en ese contexto que, de acuerdo a lo ya conocido por todos ustedes, concluyó con un estado de alarma. A raíz de aquí, hemos tenido un año intenso a todos los niveles. Un año en que las actividades se paralizaron durante varios meses hasta después del periodo estival. Un año en el que, a pesar de no haberse realizado evento alguno desde el 10 de marzo hasta el 15 de septiembre, la gestión de la entidad continuaba e incluso incrementaba a otros niveles. Gestionar en tiempos de una crisis ha supuesto cuadrar todo al milímetro para que los balances económicos, las partidas presupuestarias y las finanzas de la casa se mantengan estables ante la considerable disminución de ingresos por motivos obvios y naturales. En este contexto, quiero tener un recuerdo muy especial para todos los socios, familiares, amigos y colaboradores que han sido víctimas de esta pandemia con desenlaces muy diferentes. Que su recuerdo permanezca por siempre en nuestras memorias. Una vez se levantaron las restricciones para la realización de eventos, la situación pandémica no ha sido óbice para seguir adelante con la programación de actos culturales, manteniendo en todo momento la ilusión por seguir conservando viva la esencia de nuestra casa. Reanudar los actos fue algo que, según me transmitieron muchos socios, les aportó vitalidad, un impulso que lo agradecieron muchos, sobre todo los asociados de mucha más edad. A partir de hoy, nos espera un año lleno de acontecimientos para celebrar tan importante aniversario. Los actos de la efeméride del 120 los celebraremos desde el 10 de marzo del 2021 hasta el 10 de marzo del año 2022. Si algo hemos aprendido durante esta pandemia, es que nos hemos hecho unos auténticos expertos en modelar nuestra actividad a las decisiones gubernamentales que desde el Gobierno de España, Comunidad de Madrid o Ayuntamiento de Madrid
se iban dictando, normalmente mediante reales decretos. Seguiremos en ese mismo camino, en esa línea trazada, deseando que la situación de la pandemia, y tal y como indican los registros sanitarios, vaya decreciendo y la instauración de una mayor normalidad vaya llegando a nuestra existencia. Por eso soy optimista y espero que después de las vacaciones del periodo estival podamos celebrar una comida de hermandad para conmemorar todos nosotros y con el mayor número posible de asistentes tan importante aniversario. Seguiremos con la agenda de actos habituales, donde quiero comentarles que estén muy atentos a las novedades que podamos ir anunciando en los próximos meses. Entre ellas, no va a faltar, durante este año, un ciclo de conferencias de uno de nuestros padres de la entidad, don Práxedes Mateo Sagasta. Ineludiblemente, la pandemia nos va a restringir en parte nuestra celebración. Lo que no va a hacer es que perdamos la ilusión por celebrarla. Les voy a pedir una cosa. Que tengan mucha paciencia con esta situación y que entiendan en todo momento que para la asistencia de los actos vamos a tener aforos limitados por asuntos obvios derivados de esta crisis sanitaria mundial. El futuro empieza ya. Cada día es una oportunidad para seguir trabajando por y para nuestra tierra desde el mismísimo corazón de Madrid. Vislumbro un amplio horizonte donde los éxitos seguirán haciendo más grande la historia de nuestra entidad. Todo lo que hemos alcanzado hasta ahora ha creado unos sólidos cimientos que van a redundar con el tiempo en una posición cada vez más reforzada y afianzada del Centro Riojano Madrid como referente cultural, gastronómico y del sector vinícola en Madrid. A su vez, es trabajo de todos nosotros que la unión con La Rioja y las instituciones y empresas riojanas sea la más consistente aún. Porque todos nosotros hacemos de embajadores de La Rioja aquí en Madrid. Esperemos que, tras estos 120 años de existencia, el Centro Riojano siga además manteniendo su esencia. Y ese concepto más entrañable y sentimental, gracias al cual aquellos jóvenes riojanos decidieron fundarlo tras recoger unas adhesiones en una tienda de vinos situada en la calle San Marcos de Madrid, y en la Administración de Lotería de la Puerta del Sol, y continuar siendo ese sitio de confluencia de tantos riojanos en la capital de España. Muchísimas gracias.